regreso a Quién Vive Mejor. Y bueno, pues ya estamos en el comedor, en este lugar en donde nos encanta platicar con nuestros invitados. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema bien interesante. ¿Cuántas veces tenemos algún conflicto o algún problema con nuestros hijos porque son berrinchudos, porque no nos hacen caso, porque son desobedientes? Y bueno, muchas veces hemos escuchado que alguien nos dice, es que no tienes límites, no le pones límites, no le marcas los límites. Esta palabra que, bueno, pues no sabemos cómo utilizarla, cómo hacerle, si estamos perjudicando a nuestros hijos o si no. Ya tenemos a nuestro especialista aquí en el estudio. Antes vamos a ver esta cápsula y regresamos para ampliar el tema. ¿Qué límites fijar y, sobre todo, cómo hacerlo? Es hoy en día una de las más grandes preocupaciones a las que padres y madres nos enfrentamos. ¿Me habré pasado? ¿Es correcto gritar así? ¿Estará mi hijo traumatizándose? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Es negativo el castigo? Estas, entre otras dudas, son preguntas a las que generalmente no sabemos contestar. Esta situación genera demasiadas veces un sentimiento de ineficiencia, de culpabilidad y otras respuestas demasiado permisivas, agresivas o fuera de lugar. Fijar límites, poner normas y ejercer la autoridad era hace una generación una tarea mucho más fácil, con menos complicaciones. Norma no cumplida se convertía en sanción segura. Los límites eran los mismos o muy parecidos a nivel familiar y social. Cuando no funcionaba, aparecía la agresividad verbal y física, las amenazas y el miedo a las consecuencias por haberse saltado el límite. La situación ha cambiado y las relaciones interpersonales dentro de la familia son más abiertas y cercanas. Ha aumentado el diálogo e intentamos que los modos sean más positivos. Pero algo nos está fallando. La autoridad y la disciplina que antes se apoyaba en la imposición, ahora es muy difícil ponerlas en práctica. Para saber y conocer de este tema, escuchemos a nuestro especialista que ya está en el estudio. Así es, y bueno, pues efectivamente ya está con nosotros Victoria Fischer, que es psicóloga, y pues te damos la bienvenida, Vicky. Gracias. Y seguramente muchas mamás, muchos papás que nos están viendo, pues dirán, qué bueno que hablen de este tema porque yo tengo grandes conflictos con mis hijos. Muy buenos días. Buenos días, Vicky. Buenos días, gracias por la invitación. Pues sí, efectivamente, como veíamos en la cápsula, de repente se pasó de mucha restricción a castigos y golpes y a mucha agresión, y entonces de repente pasó de mucha mucho maltrato a mucha permisividad por no hacer daño. Entonces, el problema es que el límite como tal es la libertad que le podemos dar a los niños. Es decir, yo tengo que enseñarle al niño hasta dónde puede llegar para tocar a otra persona, hasta dónde puede llegar para agredir o no agredir a la otra persona. Hasta podríamos decir que es el principio de enseñarles a estar en contra del bullying. ¿Por qué? Cuando yo estoy enseñándole a un niño hasta dónde me puede hacer a mí daño como mamá, entonces puedo enseñarles a todos los demás. ¿Y por qué hablo específicamente de mamás? Porque de chiquitos los niños de repente, muy bebitos, están enojados y golpean a mamá. Y mamá dice, te voy a pegar si me lo vuelves a hacer. Uh-huh. Y ese nunca llega. Entonces, en ese momento, si el niño recibe simple y sencillamente una, soy tu mamá, no me puedes golpear a mí. Pero inmediatamente la respuesta, hay mamás que le dan un manacito muy suave. Bueno, hay quienes están a favor, quienes están en contra. Pero de una forma u otra sirve porque el niño dice, bueno, hay alguien que tenga autoridad. Pero si en muchas ocasiones dicen, cuando llegue tu papá te voy a acusar y les voy a decir, esto ya no funcionó. ¿Por qué? Porque el niño ya se le olvidó lo que hizo, fue una cosa simultánea, instantánea, y pues ya pasó otra cosa cuando llega papá. Y a lo mejor también nosotros mismos nos estamos restando autoridad. Claro. Porque entonces ahí estamos delimitando que el que tiene la autoridad es el papá. Cuando llegue papá, vas a ver. Entonces, para empezar, estamos amenazando. Así es. Y en segundo lugar, nos estamos restando autoridad. Claro, y papá, como llega con muchas cosas de trabajo, llega con muchas preocupaciones, dice, ay, es un niño, no te preocupes, no le da importancia, y entonces lo deja pasar. Y además el niño espera que alguien le ponga un límite para saber que alguien lo protege, que es la otra cosa interesante. Claro. Entonces, el niño hace alguna travesura o hace alguna maldad esperando que alguien lo controle. Al saber que alguien lo controle, sabe que lo va a proteger o que lo está protegiendo.
Es como el hecho de cuando está en una cunita, en un corralito, porque cuando se sale de ese lugar ve el mundo tan grande que en su corral se siente muy a gusto, y por eso es que lloran cuando salen de ese corralito. De la misma forma, el ponerle a un niño un límite, es decir, hay alguien que sí me puede cuidar y sí me puedo proteger, porque saben que me puede pasar algo. Pero si esto no pasa, llega un momento, y se pasa mucho, en más frecuente que común, que niños les gritan a las mamás, eres una tonta. Que les haga los berrinches, claro, a las mamás. Y estamos hablando de niños de primero, secundaria, sexto, quinto, donde ya cada vez las mamás dicen, menos puedo hacer algo con él, y cada vez me insulta más. Y se ha dado el caso de que personas les peguen a sus padres, que los ya adultos, que les quiten herencias, que los maltraten, sí, que, claro, no les den, que los despojen de sus casas. Y todo eso fue por la falta de límites. Al darles todo a los niños, ellos creen que son como dueños de todo, y entonces se merecen todo eso y empiezan a ver esta conflictiva. Mientras que cuando yo pongo una norma clara, un límite claro, automáticamente va a haber respeto para él y va a haber respeto para mí como padre, y obviamente para el entorno social. Sí, oye, se da mucho que los niños chantajean a los papás, ¿no? Claro. O sea, hacen el berrinche y si no, no voy a no sé qué, y si no, y sus papás les da como también ese miedo de no quiero que mi hijo haga esto, deje o en el súper, ¿no? Que está haciendo la pataleta y para que no me vean, sí, aquí está así. No, pues todos los niños han hecho pataletas, que lo siguen haciendo, ustedes se siguen, van en el cochecito, y se distrae el momento. Lo que pasa es que nada más está llamando la atención. Y ahí es cuando justamente se dice, vas a estar tranquilo y nos seguimos. Y te vas. O sea, el niño además va a saber que ahí tú tienes la autoridad. Y en ese momento empiezas a poner un límite. Claro, y si se da cuenta que ante eso reaccionas, lo va a seguir haciendo. Claro, ¿no? Claro. Sí, sí. Oye, Vicky, ¿qué recomendación nos podrías dar a todos los que somos papás y de repente un hijo o una hija nos insulta o nos dice algo feo o nos pega, etcétera, cuando hay otras personas? ¿Qué debemos hacer? En ese momento, sacarlo del momento, tú con él, decir, con permiso, un momento, así, sacarlo del lugar y en ese momento dar la reprimenda. Las reprimendas van a estar en función de la acción que haya hecho el niño, desde un regaño hasta ya que se considere una nalgada. O sea, mientras más se ponga en peligro su vida o ponga en peligro la de alguien más, va a ir más el castigo hasta llegar a una nalgada, de preferencia, porque bueno, muchas mamás no lo toman en cuenta, pero de preferencia una nalgada es con mi mano. ¿Por qué? Porque para que él entienda que a los dos nos está doliendo, ¿no? Entonces, tú sacas al niño de la situación, si se lo mereció la nalgada o si no, una reprimenda severa. O si estaba jugando, ya te quedas aquí y no te paras a jugar, o no te doy el premio que requieres, en fin, pero lo sacas del momento y en ese momento lo regañas, no lo dejas pasar. No lo dejas pasar, claro. ¿Y qué pasa cuando hay hermanos más chiquitos, entonces siguen como el ejemplo? O sea, ¿cómo poder evitar que el hermano pequeño se comporte de la misma manera? Bueno, bajo esa circunstancia, cuando están los dos como imitando la conducta, uh-huh, los dos están apoyando, está el regaño para los dos. Es que él empezó, yo no vi, o los dos me están diciendo a mí, y lo siento, pero el regaño es para los dos. ¿Sí? Es decir, no da la prioridad a uno que el otro, porque si no, automáticamente va a decir, ya ves, es tu consentido, a mí si no me quieres, y empieza otra vez otro chantaje, los papás se sienten culpables, y entonces continuamos con el problema. Y otra de las características básicas también, justamente para saber poner límites, es que los papás no se sientan culpables. Claro. Algo de lo que deben entender muy claro los papás es que lo que están castigando o el límite que están poniendo o la reprimenda es a la conducta, no es al niño. Y el niño también debe de aprender esto. A él se le quiere como persona, mas no les gusta o no estuvo en riesgo su vida o estuvo en riesgo alguna conducta y por lo tanto la conducta es la que merece el castigo. Okay. Y los límites van a estar en función de las normas de la casa y los regaños, las reprimendas van a estar también en función del castigo. Porque de repente no quieren hacer tarea un día y una semana sin televisión, ¿no? Claro, deben de ir como acorde. ¿Qué opinas, Vicky, acerca de lo que ahora escuchamos mucho, que ya no se usa la palabra castigo, sino consecuencia? De hecho, mira, la palabra castigo es más un término técnico de psicología,
De hecho, es una consecuencia de tus actos hablando de sentido de responsabilidad y es más congruente. El poner un límite es decir, a ver, mira, corazón, en la casa hay estas normas y sobre estas vamos a trabajar. Esas normas son las mismas que hay en el colegio o al menos deben ser las mismas, ¿no? Por ahí me llegó de los mails buenos que te llegan, uno que decía, lo que espera el maestro decirle a los papás, señora, educa a su hijo, pasa más horas con usted que conmigo, ¿no? Y esto es real, o sea, las mamás son las que tienen que enseñar cómo poner las normas en casa para que esas normas vayan al colegio y el colegio entonces regrese otra vez el apoyo. Sin embargo, también en el día a día y por los horarios laborales, por esas mamás que tienen que salir desde muy temprano y llegan hasta la noche, es decir, dejan la educación a la escuela y a las personas que cuidan a los niños, en este caso los familiares, abuelos, tíos, sí, etc. Pero mira, si tú pones las normas claras, es decir, el límite, y tú lo mandas a casa a los abuelos... Lo mandas con tus normas. Sí, claro, pues tiene que funcionar, ¿no? Ahora, en función a esto que me decías de las consecuencias, si tú vas enseñándole al niño qué consecuencia tú tienes por alguna acción, él automáticamente lo entiende. Y así no estás él sintiendo que es un regaño. Un ejemplo que se le puede decir, a ver, papá, no va a trabajar 2 días, esos días no le van a pagar esos 2 días y por lo tanto no vamos a tener como para irnos al cine esta vez. Entonces él empieza a tener un sentido como de darse cuenta y ese darse cuenta empieza a ser una interiorización. Y si además le hablas de responsabilidad, esta responsabilidad entonces genera en él un sentido más de otra vez darme cuenta qué pasa si yo infrinjo estas normas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en la escuela yo le empiezo a gritar a la maestra? Automáticamente puedo ser expulsado, puedo ir a la dirección, me pueden hacer burla, que para muchos sería fabuloso, ¿verdad? Pero sí, decirles, tu responsabilidad no es sacarte del colegio, es estar en el colegio. Sí, porque ¿no? sería como una premiación, como un logro. Claro. ¿No? Sí, claro. Y es lo que en muchas ocasiones les decimos, si el niño, por ejemplo, no quiso hacer la tarea, ponerle un recado, no se preocupe, mándenos doble tarea para mañana. No hay problema. Es decir, que el niño sepa que esa consecuencia le dejó doble tarea y ese día sí no va a poder ver la tele, no tanto porque tenga tanta tarea, sino porque tiene que ser el doble. Uh-huh. Entonces, que si mejor se apura en su espacio de tiempo normal, tiene como recompensa o tiene como esta forma grata de tener más tiempo para jugar, ver la tele. Oye, Chiqui, ya para terminar, ¿habrá alguna edad que en la que ya no se pueda, o sea, que ya sea mucho más difícil, que dicen, o sea, ya creció, no le pusiste límites nunca, ya a esta edad no vienes a poner límites? Mira, el adolescente generalmente dice que ya no tiene límites, que ya no quiere y bla, 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 pero se le pueden poner muy bien. Y todas las personas podemos aprender a poner unos límites, incluso cuando estamos en un trabajo, porque van a estar en funciones de las normas. Entra ya aquí más un proceso de psicopatología de personas que tienen dificultades en poner las normas, pero por decirlo en un término de edad, es mucho más difícil a partir de los 18 que antes de los 18. O sea, de los 0 a los 18 años, tú perfectamente puedes ir poniendo y normativizando lo que son todas las cosas que tú quieras que vaya haciendo en casa y por lo tanto que se reflejen en la escuela, que se reflejen en la sociedad, ¿no? Porque un límite incluso es que en los amiguitos de repente te golpea y te golpea y te golpea hasta que tú ya estás, que no puedes y empiezas una de dos, o a ser objeto de bullying o el niño responde y ahí sí es ya esa... Vienen otro tipo de problemas. Claro. Pues bueno, hay que poner mucha atención a este tema, hay que poner límites en el momento adecuado y de la manera más adecuada posible. Vicky Fisher, muchísimas gracias por tu visita. Al contrario, gracias. Gracias, Vicky, que estés muy bien. Gracias. Y nosotros nos vamos a una pausa, pero regresamos. Colegio.